Esa es la musiquita como cuando uno empieza la escuela, ¿no? Exactamente. Porque ese momento escolar, estudiantil. Me imagino a las madres, niño, despiértate, que ya nos faltan 15 minutos para llegar. La niño. Tuya, la mía, levántate, levántate. Tómate la leche, mi hijo, el desayuno está servido hace media hora y tú sigues en la cama. Desgraciado igual que tu padre, no, mentira. No. Oiga, muchos jóvenes sí corren el riesgo de caer en las drogas o en la violencia, pero para el sistema educacional de Miami-Dade, que cuenta con el apoyo de un grupo que marca la diferencia, bueno, estas cosas están puntuales y saben exactamente, porque hoy nos va a acompañar Arnaldo Gonzalez del proyecto 5000, para decirlo así en español, y que nos va a explicar de esta excelencia que está mostrando y en qué consiste el proyecto y cómo ayuda a los jóvenes. 5000 Role Models Excellence, ¿no? Ahí está. 5000 Role Models of Excellence. Exacto. Project. Bienvenido, así Arnaldo es. González. Adelante, Arnaldo. Gracias por estar con nosotros hoy. Te recibimos con muchísimo gusto. Buenos días, es un placer. Felicidades por este maravilloso show. Muchas gracias. Adelante, estamos debutando todavía porque estamos en la segunda semana y nos encanta que nos acompañe alguien como tú. A ver, ustedes son unos expertos. ¿En qué consiste? ¿Qué es el 5000 Role Models este? El 5000 Role Models es un programa de prevención en nuestras escuelas escolares y lleva más de 25 años de fundado por nuestra congresista Federica Wilson. Es un programa que ayuda a mantener, tiene ciertos objetivos, como tiene My Brother's Keepers, ayuda a que los niños se mantengan en las escuelas. Es como hablábamos en Centroamérica y Sudamérica, enseña moral y cívica, más todas las destrezas que ahora el siglo XXI nos exige. O sea, nuestros niños no solamente se mantienen en las escuelas, se enseñan a aprender sobre la abstinencia al sexo, que lo que es el HIV, cómo a respetar la ley, cómo respetar a la familia, o sea que todos los valores, los valores fundados aquí en nuestra nación, pues los niños están expuestos a ello dos veces a la semana. El significado de 5000 Role Models quiere decir que tenemos más de 5000 mentores asistiendo a los niños en las escuelas, 8000 voluntarios, más de 4000 niños participando anualmente en el programa. ¿Niños de qué edades, Arnaldo? Empezamos de 9 hasta 19 años. Niños que están en el programa por 3 años, pues tienen derecho cuando lleguen al bachillerato y se van a graduar a una beca, a una universidad. El programa ha dado más de 10 millones de dólares en becas para diferentes universidades. Tenemos niños que se han convertido en doctores, químicos, ingenieros, maestros, veterinarios. Es un programa que es necesitado por todas las comunidades. Qué bien. ¿Y qué significa, hablando de comunidades, para la comunidad hispana, que este programa ayuda a estos jóvenes? O sea, toda comunidad necesita mentores. Claro. Nuestra comunidad no está exenta de otras comunidades en el condado. Claro. Y entonces este programa ayuda a proyectar la imagen del padre, la madre, del abuelo, del tío. La familia. La familia. Y entonces este programa ayuda a que nuestros niños tengan esa imagen vigente, aunque en la casa no esté esa figura tan principal, tan necesaria. Y aparte de toda esta época del internet y las redes sociales, es muy importante, ¿no? Lo que hablamos y lo que mencionaste que se hace en Latinoamérica con moral y cívica. Explicarles las cosas que legalmente o están bien o están mal para que tomen un camino, ¿no? Para que tomen un camino. Tenemos muchos simposios. O sea, tenemos diferentes hospitales como el hospital de la Universidad de Miami, Jackson Memorial, Aventura, tenemos Doctor Hospitals. Y en esos simposios, pues vienen los médicos, explican a los niños las necesidades que tiene la comunidad, qué es lo que deben hacer ellos para mantenerse saludables. También tenemos simposios con la policía, lo que le llamamos Policing You, que los niños aprenden a respetar la ley, aprenden a respetar a la mujer, que es muy importante, y a hacer un producto
positivo en nuestra sociedad. Arnaldo, nosotros como padres, como público, ¿cómo hacemos para formar parte de esto? ¿Cómo hacemos para aportar? Ok, o sea, la pregunta es cómo podemos poner a los niños en nuestro programa. Ajá. Uh-huh. Ok, nosotros en este momento tenemos 98 escuelas de las 319 que son 5,000 role models. Ajá. Uh-huh. Okay. Esas escuelas, pues, ya son seleccionadas, en los cuales los niños son recomendados por los directores, por los maestros, por los consejeros, por los psicólogos y muchas veces por los padres. A ver. Tenemos un uniforme que ya lo ven acá. Eso, sí. A eso iba a llegar justamente porque tenemos aquí sobre la mesa la camisa, la corbata. Ahí la y ven, también, ¿no? Usted había traído unos tenis, o sea, la ropa deportiva que usan ahí en el lugar. ¿Esto lo tienen que usar diariamente los muchachos? O sea, todos los dos miércoles. Ajá. Los niños se visten con ese tipo con de uniforme, con la corbata mágica. La corbata mágica. O sea, pásame. Los niños se ponen esa corbata y el cambio que tienen es tan drástico. Es increíble. Por eso nuestra fundadora, Miss Wilson, Patricia Wilson, dijo, esta es la corbata mágica, y tiene razón. Los niños cambian, vemos en las notas escolares un cambio dramático. Y se drástico. Sienten grandes, se sienten grandes, académicamente mejoran. Y también en su conducta vemos que los grados, las ausencias disminuyen, las suspensiones disminuyen, el niño adquiere una autoestima. Los problemas se lo tengo que regalar a este niño que trabaja con nosotros para que venga siempre. Oiga, aquí este es para Leandro. Este es el logo de ustedes. O sea, se las dos manos, ¿qué significan, verdad? ¿Qué significa? Pues el mentor con el niño. Ah, qué bonito. Hacen una conexión positiva. Una unión que es importante. Que es importante y que es un gran efecto en la comunidad global. Perfecto, bueno, Arnaldo, pues. Un gusto conocerte. Ha sido un placer. El placer es nuestro. No se olvide del currículum. No. Un currículum muy importante. No, acá tenemos, ¿no? Aquí lo tenemos. Que ayudan a los niños a prepararse para la universidad. Perfecto. Importante. Le agradecemos muchísimo, Arnaldo, que haya estado con nosotros en esta jornada, abriendo nuestro espacio hoy jueves en Buenos Días, América.